nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El Polo Sur es uno de los puntos geográficos de la Tierra con el clima más extremo. Puede alcanzar hasta los menos 65 grados centígrados. Una zona del planeta donde la noche y el día se extienden por meses. Condiciones que lo han mantenido como un terreno virgen, jamás colonizado. Mucho de lo que hoy conocemos sobre este lugar es gracias a exploradores como Ernest Shackleton. Gracias a un reciente hallazgo, su legado hoy es más tangible. Un hallazgo luego de un siglo. El barco del explorador Ernest Shackleton fue encontrado a 3.000 metros de profundidad en el mar de Weddell, en la Antártida. Los restos del Endurance se encontraron a 6 kilómetros del lugar donde se hundió en 1915. El equipo de 100 personas partió de Ciudad del Cabo el 5 de febrero a bordo de un rompehielos sudafricano con el objetivo de encontrar el pecio. El timón del barco permanece intacto. También hay equipamiento apilado contra la baranda, como si la tripulación acabara de abandonar el barco. A finales de 1914, el barco partió de la isla de Georgia del Sur, en el Atlántico Sur, en un intento de la expedición imperial Transantártica. La aventura duró 2 años y acabó en fracaso, pero el épico viaje de Shackleton pasó a la historia. En enero de 1915, el barco quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell, cerca de la barrera de hielo Larsen. Consciente de que nadie acudiría al rescate, Ernest Shackleton se embarcó en un audaz viaje en busca de ayuda. Logró dar alarma y el explorador pudo regresar unos meses después para rescatar al resto de los 28 miembros de la tripulación que sobrevivieron. Su historia se hizo legendaria por las condiciones de supervivencia de la tripulación que estuvo durante meses en la banquisa. La expedición de investigación llamada Endurance 22 utilizó tecnología punta, incluido 2 drones submarinos, para explorar la zona descrita por el propio Shackleton como la peor parte del peor mar del mundo. La tripulación emprenderá ahora un viaje de 11 días de vuelta a Ciudad del Cabo. Las misiones de la NASA enfocadas en la Luna continúan. Gracias al trabajo de la misión Lunar Reconnaissance Orbiter, recientemente la NASA pudo compartir con el mundo imágenes inéditas. Además, la Agencia Espacial anunció el lanzamiento de Capstone, un satélite de 10 centímetros que tiene como misión encontrar un punto gravitatorio para su estación espacial Gateway alrededor de la Luna. Sin olvidarnos del programa ambicioso Artemis. La NASA inicia este jueves el ensayo general para el lanzamiento de la primera misión del programa Artemis, que tiene como objetivo preparar el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna, con miras a una futura colonización de ese satélite terrestre. Un vehículo oruga de transporte con el inmenso cohete y la nave encima recorrerá por una vía de cantos rodados los 6,7 kilómetros que separan el hangar de la plataforma a una velocidad de 1,6 kilómetros por hora. Se calcula que en unas 6 horas la oruga habrá llegado a su destino y entonces comenzará la prueba en sí, consistente en cargar los tanques del cohete y realizar una cuenta regresiva de lanzamiento. Todo el proceso puede durar unas 12 horas. Una vez realizado, el cohete y la cápsula serán llevados de nuevo al edificio de ensamblaje para las pruebas finales antes del histórico lanzamiento de Artemis. El Amazonas es el bosque tropical más grande del mundo y por lo tanto la principal fuente de oxígeno del planeta. Esta zona concentra 1/3 de los animales conocidos en el mundo y representa la 5ª parte del agua potable para consumo humano. Por ello su cuidado es de suma importancia. Líderes y representantes de los 9 países de la cuenca amazónica se dieron cita en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito para pedir a los gobiernos y al mundo que garanticen la protección del 80% del considerado como el pulmón del planeta para el año 2025. Así lo manifestó en una rueda de prensa inaugural el coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, el venezolano Gregorio Mirabal. Queremos una mejor vida para nosotros, para nuestros territorios, para la selva, pero también queremos convivir con la sociedad de nuestros países y pedirle al mundo que nos ayude a salvar la Amazonía. La representante de la Guayana francesa, Claudette Labonte, consideró una deuda histórica la que sigue manteniendo su nación con los pueblos originarios. A todo el mundo le preocupa esta lucha y creo que es hora de que los estados ofrezcan más que bonitas palabras y empiecen a demostrar que también son parte y se unan a la causa indígena. En la comparecencia intervino Marc Palahí, director del Instituto Forestal Europeo y líder de la Alianza de Bioeconomía Circular fundada por el Príncipe de Gales bajo la iniciativa de mercados sostenibles. COICA y las comunidades indígenas han de jugar un papel central en esta alianza y en esta transición ecológica, porque nosotros entendemos la bioeconomía circular como una nueva economía donde la vida y no el consumo pase a ser la razón de ser y el principal motor de cambio. Tras 2 días de trabajo, los líderes indígenas de los países amazónicos tienen previsto emitir un pronunciamiento con demandas a los estados y organismos internacionales, a los que solicitarán la paralización de las actividades extractivas en los territorios ancestrales. El zoológico de la ciudad de Guadalajara, en México, alberga 3.900 animales y 392 especies diferentes de todo el mundo. Además de ser una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, también se ubica entre las más importantes del país y de Latinoamérica. David Espinosa, jefe del Hospital Veterinario del Zoológico, nos cuenta cómo han logrado este estatus. El Zoológico de Guadalajara es uno de los más importantes en Latinoamérica. Alberga más de 300 especies de todos los continentes del mundo y es de los pocos autofinanciables del país, según la directora de comunicación del zoológico, Danae Vázquez. Sus visitantes de todas las edades quedan sorprendidos de poder presenciar a estas especies, pero pocos se preguntan qué pasa tras bambalinas para el cuidado de estos animales. Este es el quirófano del Zoológico de Guadalajara. Es un lugar amplio, esto fue remodelado hace algunos años, es un lugar bastante amplio, aire acondicionado, paraderos lavables y todo. Tengamos que entender que aquí los animales no llegan del todo como una persona cuando va a un quirófano, no puedes bañar un león para traerlo al quirófano, entonces tratamos de tener tan estéril como se puede la zona. ¿Qué es diferente y qué es similar? Bueno, indispensable, equipo de rayos X, es aquel de allá y bueno, el aparato está aquí guardado, es un equipo de rayos X digital. Si me preguntas cuál es el aparato más importante del zoológico, es ese. ¿Por qué es tan importante? Porque es el que más se usa. Realmente obtener una buena imagen de rayos X es una herramienta de diagnóstico indispensable para un zoológico. Yo no puedo concebir un zoológico que no tenga un equipo de rayos X. ¿Qué más tenemos? Tenemos este equipo, esto es un equipo rígido de endoscopía. Esto nos sirve bastante, sobre todo para ciertos animales que tenemos que hacer algunos procedimientos, que tenemos que analizar, visualizar cavidades, tomar alguna muestra, etc. Ultrasonido también, similar a rayos X, nos da bastante información, sobre todo cuando tenemos que hacer un estudio de órganos internos. Muchos de los problemas en zoológico a veces son agresiones entre los mismos animales y hay que suturar, hay que parar hemorragias. Nosotros trabajamos exámenes básicos todos los días. En el caso de hacer biometrías y química sanguínea, solamente se realizan cuando los animales lo requieren. Tenemos calendarios ya establecidos para el estudio de los animales, como son los coproparasitoscópicos, que la muestra de heces, lo que más fácil se puede colectar en un zoológico, y nos indican sobre todo el estado de salud de nuestra colección. Lo que es fundamental en el laboratorio es el microscopio. Ya tiene una cámara digital, todas las fotografías están en la computadora y de forma simultánea tú puedes ver lo que estoy trabajando y lo que se está viendo acá. Básicamente en el microscopio está todo lo que se hace más en este laboratorio. Y esto es solo una pequeña parte de la labor que se hace en esta área del zoológico. Al encontrarnos tan concentrados en las actividades externas del mismo, a veces olvidamos la importancia que tienen este tipo de áreas, no solo para los animales que aquí se encuentran, sino de todos los del país. Perú actualmente se enfrenta a un importante desafío ambiental, pues diariamente la población genera 21.000 toneladas de basura, es decir, casi 1 kilo por habitante. Además, solo el 1.5% de estos desechos son sometidos a un proceso de reciclaje y el 75% de las municipalidades no cuenta con un proceso adecuado para la recolección de la basura. Por ello, aparece la iniciativa Salvaplayas. El gobierno de Perú lanzó el sábado una prometedora campaña de limpieza que tiene como finalidad salvar a las playas del país andino afectadas por los innumerables residuos lanzados por las personas. Denominada Salva Playas, es impulsada por el Ministerio del Ambiente, MINAM, y está dirigida principalmente a los visitantes y voluntarios, con el objetivo de promover entre estos el cuidado de las zonas marino-costeras y evitar la afectación por los residuos sólidos. Bueno, nosotros realizamos estas actividades de limpieza de una manera de poder educar a los ciudadanos que están justamente en estos momentos en las playas, una manera de poder crear conciencia a través de la acción, del ejemplo, de los mismos voluntarios que recogen los residuos. Perú genera casi 8 millones de toneladas de residuos al año y en las playas el 46% de lo que se recoge es plástico. La mayoría de este plástico no se descompone sino hasta cientos de años después, lo que representa un peligro para el mar y las especies que allí habitan, como tortugas y aves marinas que por desconocimiento lo consumen y pueden llegar a morir. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Está usted viendo NCC. Lo invitamos a que se sume a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Actualmente existen alrededor de 950 especies diferentes de erizos de mar que habitan en cualquier parte del mundo. Sin embargo, son una de las especies más recolectadas de los océanos con fines culinarios. El costo de la hueva de erizo puede alcanzar hasta los 200 € por kilo y Japón es el principal consumidor. La venta y consumo, aunado a las malas condiciones de los océanos, podrían ponerlos en riesgo. La muerte de cientos de erizos diadema en una gran área del Mar Caribe ha hecho saltar la alarma entre los científicos marinos que investigan las causas y temen que se repita la catastrófica mortandad de esta especie ocurrida en la década de los 80s. Se desconocen por el momento las causas de este fenómeno, pero desde la organización dedicada a la conservación, Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment, advierten que la rapidez con la que muchos erizos están muriendo en los arrecifes se asemeja a lo sucedido hace 4 décadas. Según explicó a EFE la científica marina puertorriqueña María Vega Rodríguez, los primeros reportes sobre esta muerte del erizo diadema se dieron a mediados de febrero de este año en la Marina Charlotte Amélie en St. Thomas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En aquel momento, cuando se reportó por primera vez y nos hicieron un llamado, pensamos que quizás podía ser un asunto localizado, entonces le dimos, a petición de nuestros compañeros y compañeras en las Islas Vírgenes, les dimos tiempo para salir al área que estaba afectada y en las Islas Vírgenes y hacer sus investigaciones, ¿no? Los Diadema antilarum, también conocidos como erizos de espinas largas, son una de las especies más importantes en los arrecifes caribeños, ya que remueven algas y abren espacios para el crecimiento de corales. pues nos movimos muy rápido para crear esta red de apoyo, porque los síntomas que vemos en este evento son similares a los que se observó en los años 1980, cuando ocurrió una verdadera mortalidad extensiva de diademas en todo el Caribe. Y tan catastrófico fue ese evento en los 80 que aún las poblaciones de erizo en el Caribe se están recuperando de eso. Las señales que apuntan a que los erizos están enfermos o muertos son la pérdida del control de sus pies tubulares, lo que les imposibilita pegarse al suelo, seguido por la pérdida de sus espinas o tejidos. En España, en 2021, al menos el 67.9% de la población total leyó un libro. Las mujeres predominan en este hábito, con un 70% frente al 59% del sexo opuesto. Se estima que los jóvenes de entre 14 y 24 años de edad son los principales consumidores. Con estas cifras y bajo la premisa de que la lectura es un aliciente antiestrés, en el municipio de Cáceres se implementó una importante iniciativa. La literatura y la poesía caminan juntas por las calles de Cáceres. Pegatinas literarias con frases de autores como Almudena Grandes, Nietzsche o Quevedo decoran farolas y señales. El único objetivo, hacer reflexionar. Detrás de esta propuesta urbana, dos jóvenes que quieren mantener su anonimato bajo el seudónimo de Cromática Crew. Nos parecía importante eso, poner en mitad de la calle una frase de Kant que te está diciendo que el ser humano tiene que ser bueno con el ser humano, por ejemplo, ¿sabe? O eso, piensa por ti mismo. También frases de algunas canciones duermen en paredes. Es necesario darle a la gente un poco de pum, párate, lee, párate aquí, léelo, piénsalo. Yo más que frases de filosofía suelo poner trozos de canciones o alguna cosa graciosa. Mensajes para fomentar el pensamiento crítico. Jóvenes hartos de la sobredosis de positivismo que dicen crea mucha frustración. Este tipo de mensajes tan positivos y tan tal, aparte de ser mentira, crean mucha frustración en la sociedad. Simplemente queremos eso, acercar materias y no tanto materias ni pensamientos, sino como la idea de piensa por ti mismo, de no te dejes llevar por cómo las instituciones te dicen que tienes que pensar. La fuerza de estas notas literarias calan ya a través del mundo digital por su cuenta de Instagram. En Colombia, la pandemia complicó el acceso a la educación. Hay casi 3 millones de jóvenes de entre 14 y 28 años que no estudian. El país cubre solo el 51.6% de la educación superior. Solo el 30% de la población de entre 25 y 34 años tiene acceso. Y a nivel primaria, secundaria y media es de 89%, 79% y 47% respectivamente. Como apoyo a esta población vulnerable aparece ICETEX. El logro de la educación de los estadounidenses, más allá del bachillerato. Indudablemente el factor financiero es un factor determinante para que los jóvenes de estratos socioeconómicos bajos puedan acceder a la educación superior, pero no es lo único, ¿sí? Hay otros elementos y otros factores que si no se abordan, el estudiante puede ingresar, pero es el estudiante que va a desertar muy pronto o que no se va a graduar con éxito. Entonces el acceso luego al mercado laboral va a ser mucho más difícil. Entonces lo que se trata de plantear tanto en el estudio como en esas conversaciones ha sido, hay que tener otros implementos, otras dimensiones de inclusión. Por ejemplo, todo el tema de acompañamiento psicosocial de los estudiantes, más acentuado en la época de la pandemia, ha sido clave para garantizar la permanencia y el éxito de los estudiantes en el sistema de educación superior. ICETEX fue una medida, un poco lo que se planteó, pionera en el mundo, la de Colombia. Si uno mira la cantidad de estudiantes que han sido beneficiados por el ICETEX en el país, es impresionante. ¿Cuál consideramos que puede ser una de las razones que han llevado a la situación tan desafortunada que tienen algunos jóvenes con ICETEX? Y es que ICETEX, digamos que ha venido disminuyendo el presupuesto, digamos que viene desde entidades gubernamentales y cada vez ha tenido más que autosostenerse. Entonces, cuando una entidad como esta tiene que autosostenerse, pues empieza a seguir lógicas de la banca, pues que nunca han llegado a ser igual que la lógica del banco, pero sí tienen que proteger los recursos que prestan para poder ser sostenibles en el tiempo. Si ICETEX se acaba y no hay otra opción para los estudiantes, ¿quiénes van a acoger a todos los estudiantes que no tienen posibilidad? Los bancos. Entonces, un poco lo que hay que pensar es, en efecto, y lo que se ha venido trabajando y gracias a la movilización, es que hay que generar y surtir ciertas reformas. Consideraría personalmente que ICETEX necesita más recursos para no tener que autosostenerse, o sea, que el gobierno destine recursos a ICETEX para que no tenga ese temor de tener que autosostenerse y por eso asumir medidas de interés y otro tipo que son más cercanas a la banca. Hay que invertir más en educación superior, en educación en general, pero en educación superior, ¿sí? Hay que estimular a que las instituciones de educación superior tengan estrategias y prácticas incluyentes que garanticen la equidad, y una cosa muy importante es hay que socializar todas estas experiencias exitosas de manera que la gente aprenda y pueda darse una relación interinstitucional y se pueda potenciar y aprovechar experiencias que han tenido buenos resultados. El mensaje también más grande es no pierda de vista la equidad, porque va a haber muchas presiones por calidad, el tema de la gratuidad, digamos, vienen muchos elementos, pero recuerden que hay medidas mayoritarias que son importantes para un país como nosotros, pero también que hay poblaciones que han sido discriminadas históricamente, que están en una situación desfavorable. ¿Cómo ayudamos a que estas poblaciones también ingresen, ¿no? Y no tomar medidas mayoritarias que de pronto pues vuelvan a invisibilizar a gente. En el mundo existen 70 países que aún penalizan la homosexualidad y 123 que han declarado el derecho a la libertad sexual. Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Sudáfrica, Malasia y Nigeria encabezan la lista de países con más población LGTBI más del mundo. Pero los primeros en legalizar la unión entre personas del mismo sexo son Países Bajos, Bélgica, Canadá y España. Recientemente Chile se sumó a la lista. Los quiero declarar casados. Y se gusta desde un beso de... Y con este beso, Chile celebró este jueves las primeras bodas entre parejas del mismo sexo. Un hecho histórico en el país y una de las mayores reivindicaciones del colectivo LGTBI+ en América Latina. Javier Silva y Jaime Nazar se dieron el sí en la ciudad de Santiago en la compañía de sus dos hijos. Esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad. Sabemos que es algo muy importante para todo Chile. Javier y Jaime nunca pensaron que sería posible que una pareja homosexual podría casarse en Chile. Pero eso cambió el pasado 8 de diciembre cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario. La noticia también tomó por sorpresa a Consuelo Morales y Pabla Hueser, novias desde hace casi 20 años y que tienen una hija en común. Hoy día ya no van a existir más los hijos ilegítimos, porque esta ley, aparte de entregarnos matrimonio igualitario, regula la filiación de los niños en Chile. Así es que felices, viviendo un sueño, la verdad. Un sueño que no pensamos que nosotros íbamos a vivir. Según una encuesta de la plataforma móvil, el 77% de los homosexuales de Chile buscaba consagrar el derecho al matrimonio con el fin de dar estabilidad a los hijos. Chile es el octavo país de América Latina que reconoce el matrimonio igualitario. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCCIberoamerica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.